¿Veis algo raro en este vídeo? Sí, estos tres botones, navegar, descargar y filtros, son formas de tener una mejor usabilidad en nuestra interfaz para que las personas, los jefes y los clientes se fijen más en los datos y puedan tener alternativas, por ejemplo, un control de filtro así, que en poder estar navegando en una plataforma que muchas veces no conocen. Bienvenidos a Qdel Moodle, hoy los botones de Lucre Studio y su impacto significativo en la experiencia de usuario. Bueno, lo primero de todo es que vamos a borrar estos tres botones para empezar a hacerlo de una manera muy didáctica, ¿vale? Lo podéis hacer paso a paso con nosotros. Bueno, lo primero de todo es que los botones forman parte de un control. Control de filtros, control de accesos y control de la navegación. Entonces nos lo vamos a encontrar aquí arriba en añadir control. Le damos clic al botón y lo vemos al final de todo, el que pone botón. En inglés se pondrá botón en español. Y vamos a coger el primero y lo vamos a añadir aquí en la esquinita. Su nombre, New Button. Tal como cliqueamos dos veces, vamos a ponerle el nombre que queramos. Que en nuestro caso vamos a poner navegación. Y va a ser un archivo, bueno, va a ser un botón que nos permita navegar entre diferentes páginas e incluso al exterior, ¿vale? Cuando nosotros creamos nuestro primer botón, nos va a aparecer aquí que puede ser un hiperlink, que lo podemos copiar, que lo podemos editar y que lo podemos remover. Esto mismo aparece aquí a la derecha, donde nos viene que es un botón ahora mismo de navegación, que puede hacer reporte action, que lo vamos a ver luego, y filtros. Y podemos elegir entre dos tipos de links, uno estático y uno dinámico, que vendría de una dimensión. Vamos a empezar por el estático. Entonces, nos vamos de nuevo al botón. Si le damos a View, que es como lo vería un usuario, ahora mismo no hace nada. Vamos a editarlo porque tenemos que rellenar nuestro botón, hay que informarle. Los que tengan una vista de águila habrán dado cuenta que aquí pone página 1 de 2. Y es que hay otra página y hemos ocultado ese índice. Entonces, cuando nosotros le damos al lápiz, podríamos hacer que las personas cuando cliquen aquí vayan directamente a la segunda página, Page in the Report, que se llama Active User Last 7 Days. Le damos a aplicar. Le damos a View de nuevo y cuando le damos a navegación, se nos abre otra página en la que aparecen 7 días, desde marzo hasta abril. Tendremos que abrir de nuevo y así de fácil. ¿De acuerdo? Básicamente sería hacer esto. Si nosotros lo que queremos es hacer con una página dinámica es un poco más complicadillo, ¿vale? Porque lo que vamos a tener que hacer es crear un campo específico para él, como una dimensión, ¿vale? En la que ponga hacia donde queréis. Si nosotros ponemos display URL, no lo va a coger. Si cogemos, por ejemplo, a distribution, tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que no es una URL, ¿vale? Y esto es porque si vamos a nuestra fuente, vamos a cambiar la fuente y vamos a poner la del Floyd. Nosotros ponemos aquí link. Este ya sí no lo debería de dar porque es un hiperlink, ¿vale? Es dinámico. Entonces, si le damos, pues nos lleva a las políticas de Google, en este caso, versión español, ¿vale? Pero esto, pues, debería ser dinámico si le ponen, por ejemplo, cuando hay una búsqueda interna con un producto que utilizan queries y demás, pues podríamos usarla, ¿vale? Vamos a buscar search term. Vamos a por el segundo botón. Le damos a add control button y lo ponemos aquí, a su lado. Vamos a ponerlo un poco más cerca. Antes de ver qué vamos a hacer con él, lo que vamos a hacer es cambiar el estilo para que no sea igual, ¿vale? Vamos a poner compartir, porque va a ser o descargar. Vamos a
poner descargar. Ahí. Vamos a poner compartir. Y en este caso, bueno, pues todavía se queda como un link. Vamos a mover compartir. Vale, entonces ahora tendremos que ir aquí y le vamos a cambiar y le vamos a poner que es un report action. Ya no nos va a ir de un sitio a otro. Y antes le vamos a cambiar el estilo, donde podremos cambiar la fuente, que en este caso pues no nos interesa. Lo que le vamos a cambiar es el color. Vamos a poner, por ejemplo, amarillo. Aquí sí, yo, bueno, sí podríamos pensar en cambiar el color de la fuente porque amarillo y blanco no son tan buenos, ¿vale? Lo ponemos como compartir y ahora dentro de las acciones podemos hacer varias cosas. Uno, invitar a gente. Vamos a ver. Nosotros le damos aquí y lo que nos va a permitir es que aquí pongamos un correo electrónico y que añadamos a, como editor o como vista. ¿De acuerdo? Este es el primero. La segunda opción es obtener el link. Le damos y nos aparece el link. Copiamos, pegamos y nos aparecerá directamente este report. Como veis, es bastante mejor que darle al share que está aquí. ¿Qué más? Download report. Le damos y te permite bajar todo en un momento, con lo que está muy bien para pues un informe de negocio, un informe operativo, que se lo descargue directamente sin tener que buscar en otro lado, sino simplemente un botón. Como decimos, es una genialidad a nivel de usabilidad. Y luego tenemos uno bastante potente, que es una acción sobre el reporte que se llama Reset Filter. Que esto lo que nos va a permitir es quitar todos los filtros que ya hay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede pasar que alguien esté metiendo filtros, 2, 3, 4, y ahora ya no sabes cuál has quitado y cuál no. En este caso tenemos un dashboard sencillo con solo una tabla y un gráfico de líneas, pero no siempre es así. A lo mejor tiene 6 o 7 gráficos, que además cada uno tiene un periodo de tiempo diferente o tiene un filtro diferente. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros... Este lo vamos a duplicar mejor. Este lo vamos a dejar en acción de Get Report Link y vamos a meter otro porque no tiene nada que ver. Que sea el de los filtros. Y vamos a ponerle botón color rojo. Es una forma de controlar los filtros bastante buena, ¿vale? Entonces, nosotros cuando ya lo tenemos puesto, pues aquí parece que no hay ningún filtro, pero sí lo hay, ¿vale? Hemos hecho un cross-filtering entre los dos, como vimos en estos otros vídeos sobre control de filtros, y vamos a poner, por ejemplo, que solo nos interesa Brasil. Entonces, la gráfica ha cambiado porque solo están cogiendo estos 1.447 usuarios activos por 28 días. Nos vamos al botón de Reset Filter y ¡ala! Ya está, otra vez ha cambiado. Así de sencillo. Entonces está muy, muy, muy bien porque permite que toda la hoja pueda estar como debería verse desde el inicio y ya volver a empezar. Y por último, el último botón que tenemos, vamos a ver dónde lo metemos porque aquí casi no cabe. Es también otro filtro. Uy, se nos va esto. Bueno, ha quedado un poco raro, pero bueno, vamos a dejarlo así. Es un filtro, pero no es un filtro como lo que son habituales en Lucre Studio, sino es a través de un control, un campo, y tenemos que poner el default si es false. Or true. Es decir, solo nos permite hacer un sí o un no, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, podríamos hacer uno si este país, si en country aparece solo el mercado más potente. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear un campo, se llama update, y
vamos a crear un booleano vamos a hacer un booleano que se llame CAN, ¿vale? Que sería Comercio de América del Norte, que incluiría Estados Unidos, México o Estados Unidos Mexicano y Canadá. Aquí podemos elegir que es un texto y vamos a poner if regged match con abriendo paréntesis United States México Canadá vamos a ir bajando los paréntesis que más no. Y program match paca paca. Entonces, vamos, falta la coma. True. Si no, false. Vamos a end. Tardando un poco, lo está mirando. A ver si ready match. Ah, es que nos falta el campo, ¿vale? Si rellen más de country tal 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 entonces verdadero si no falso vale vamos a poner aquí los paréntesis que estamos fallando vale nos faltaba un paréntesis ahora sí para cerrar la expresión. End. Ahora sí. Vale. Lo ha creado un booleano. Entonces le damos, vamos a view. Le damos al booleano. Y nos va a dejar solo United States, Canadá y México. ¿Vale? Es un filtro, digamos, para urgencias. Entonces, si por ejemplo tenemos, vamos a poner Pareto. Entonces aquí, pues por ejemplo, podríais poner las campañas más importantes. Podrían ser, por ejemplo, las campañas de marca controladas de genérica. Podrían ser países, podrían ser ubicaciones. Podrían ser campos calculados que habéis hecho, etc. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda la dejáis en los comentarios. Y pues si queréis que lo comparta, también lo compartiré. Hasta la próxima. Sí.